más quiere la gente saber es qué pasó, cómo pasó. Y yo quisiera saber por qué pasó. Lo difícil y lo... Eso, lo difícil que ha sido para mí este año y que no la he pasado tan... Y digo por qué pasó, porque siempre me han dicho y creo que las cosas pasan por algo. Los rumores en torno al accidente de Eugenio Derbez continúan, razón por la cual entonces su esposa Alessandra Rosaldo estuvo reaccionando sobre estos recientes rumores que aseguran que el accidente de Eugenio Derbez se debió a una disputa familiar. Y es que recordemos que el actor de 61 años de edad sigue en recuperación después de haber sido operado de emergencia por padecer 15 fracturas. Y según él mismo estuvo revelando a través de su Instagram Live, él padeció un accidente mientras jugaba con un dispositivo de realidad virtual. Sin embargo, han surgido varias teorías de que las cosas no sucedieron como ellos mismos han reportado. Y una de las que más fuerzas ha tomado recientemente fue entonces que él aparentemente había tenido una disputa con su hijo Badir. Así que ahora Alessandra Rosaldo se tomó el tiempo para ponerle fin a las especulaciones y estuvo compartiendo cómo ella y su familia se han visto afectadas por estas versiones. Recordemos que la semana pasada el propio José Eduardo Derbez también estuvo siendo consultado al respecto y a través de una entrevista dijo: "De repente gente conocida me manda videos de lo que están diciendo. Dice lo de la filmación, lo del coche y que hasta mi hermano lo había afectado. Cosas que no, ni al caso, no va por ahí". Pero parece entonces que su versión realmente no fue suficiente para el público para frenar los rumores y ahora entonces es su madrastra, la conocida cantante Alessandra Rosaldo, la que decidió ponerle fin a tantas habladurías amarillistas. Fue justamente al llegar al aeropuerto donde la esposa de Eugenio Derbez decidió romper el silencio con la prensa que allí se encontraba presente. Y la cantante de 51 años de edad le aseguró que le sorprende cómo se ha propagado esta versión. Y qué triste que la verdad no les sea suficiente. Pero evidentemente los medios allí presentes la estuvieron cuestionando sobre si ellos decidirán tomar acciones legales en contra de la persona que inicialmente inventó este rumor. Mira, por un lado nos da risa, pero por otro lado nos da tristeza y por otro lado nos alarma. Recordemos entonces que el propio José Eduardo Derbez ya había comentado junto a María Patricia Castañeda a través de una entrevista esta reciente versión que se habla de que Badir se había ido a las manos en contra de su padre. Sí, tiene razón, ellos siempre huyen de cualquier escándalo y esto sería como darle más. Y también es necesario recordar que fue precisamente el youtuber Alejandro Zúñiga el que señaló que de muy buena fuente las lesiones que había padecido Eugenio Derbez habían sido generadas por una disputa con su hijo Badir. Pero ahora Alessandra Rosaldo ha dado una nueva parte médica de cómo ha ido evolucionando Eugenio Derbez, asegurando que ya el famoso ha comenzado a valerse por sí mismo. Estar un poco más conscientes de que esos accidentes pueden pasar y no querer armar un mitotes. Y es que recordemos que fue a través de sus propias redes sociales donde, acostado en una cama con un semblante bastante afectado, vimos a un Eugenio Derbez explicando cómo había sucedido su propio accidente. Pero ahora Alessandra Rosaldo también estuvo mencionando que su esposo continúa el proceso de recuperación y que se sabe también que esta recuperación va a ser algo lenta y que tendrá que asistir a fisioterapia por un buen tiempo. Si tienes 6 meses a un año de tener que recuperar, ¿quién va a querer estar? Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.